encontramos aquí en la pisquera, en el Pisco Galvarino, un nuevo emprendimiento de nuestro Valle de Elqui, que existe hace algún par de años y que por lo mismo vamos a conocer. Estamos en la nueva planta ubicada aquí en el pueblo de Diaguita, específicamente en la ruta internacional CH41, a algunos metros antes del ingreso a Andacollito de Diaguita. Pero esta pisquera, este pisco, tiene una historia previa en la vecina comuna de Paihuano, en Orcón, y por lo mismo hoy tenemos de invitados a Clara Menares, ella es la dueña de esta empresa, una joven emprendedora de Santiago que nos va a contar la historia precisamente de Pisco Galvarino y, bueno, y cuáles son las proyecciones también de este emprendimiento. Primero que todo, darte las gracias, Clara, y bueno, darte la bienvenida también a este Saberes de Elqui. Gracias. Bueno, Clara, cuéntanos básicamente eso, ¿de dónde nació este Pisco Galvarino, Pisco Premium? Sí. Que esa es la categorización. La categoría de nuestro pisco. Mm. Bueno, para empezar, nosotros con mi esposo, ¿cierto? Partió primero, en primera instancia, como una unidad de negocio que queríamos explotar un poco, ver cómo se hacía, y poco a poco nos fuimos enamorando un poco del producto, del proceso, de cómo podíamos mejorar el proceso dentro de lo artesanal que queríamos que fuera. Nosotros queríamos que se mantuviera siendo un producto artesanal, noble de la tierra, pero además aplicarle procesos y tecnología que lo hiciera lo más amigable posible y que fuera un producto de la calidad que hoy día tenemos. Uh-huh. Ese es como el objetivo. ¿Comenzaron en Orcón? Comenzamos en Orcón, todavía estamos en Orcón, con una planta de producción. Allá tenemos una planta productora donde generamos bastante, bastante alcohol de muy buena calidad. Uh-huh. Y insisto, los procesos que nosotros mantenemos con el alcohol son procesos que llevan a un producto de una elevada categoría y una elevada calidad en cuanto a la destilación. Claro, ¿de dónde viene tu relación con el pisco, los conocimientos, el gusto quizás? Cuéntanos con respecto a eso, ¿por qué elegir esto? Bueno, yo soy químico farmacéutico de profesión. Afortunadamente estudié en una muy buena universidad, la Universidad de Chile, donde nos explicaron y donde nos hicieron hacer en laboratorio. En la universidad también tenían una destilería, entonces ellos también hacían alcohol, y dentro de eso nos explicaron todo el proceso, cómo se hacía, cómo poder hacerlo más eficiente, cómo tener un mejor producto, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, si bien queremos, por ejemplo, mantener un producto, no solamente el producto que sea realizado por mujeres en cuanto a la destilación, que nos han dicho otras veces, así como no he visto varias mujeres que ahora cocinan el alcohol, que nos han dicho ese término. Nosotros vamos más enfocados a, más que mujeres cocineras o mujeres destiladoras, a mujeres líderes en plantas de producción de este tipo de alcohol. Perfecto. Precisamente, bueno, nos saltamos un paso con respecto a las proyecciones de la empresa. ¿Tiene que ver con eso también? Las proyecciones de la empresa van un poco más allá también en cuanto a energía y a medio ambiente. Nosotros estamos teniendo un producto que cada vez tenemos que adecuarlo más al medio, a que sea amigable con el medio ambiente, y es por eso que ahora nosotros estamos planteando un producto que sea lo más ecofriendly posible. O sea, vemos que el producto es una botella que está pintada, que no tiene plástico, o sea, tiene el plástico mínimo, que es solamente acá en el sello, pero todo lo demás se considera que es bastante amigable. Y por otra parte, el manejar instrucciones en cuanto al tema de ser más amigable con energías limpias, no utilizamos energías fósiles, lo que también nos permite una destilación de mayor eficiencia. Ocupamos columnas que también generan una destilación y una condensación que también es más apropiada. Y estamos viendo también el tema de la incorporación de nuevos paneles solares para que también tengamos una energía mucho más limpia cada vez. Y con respecto a los líderes, las mujeres líderes también tiene que ver también. Obviamente es un producto que bueno, ustedes lo van a probar. Ojalá que toda la gente que está viendo esto, ¿cierto?, tenga la posibilidad también de probar el producto. Y se van a dar cuenta de que no solamente es un producto que, si bien se siente los 40 grados en la boca, lo cual
es de 40 grados el alcohol, pero además que cuando uno lo traga no se genera esa sensación quemante que generan muchos alcoholes y que al final a veces distintos públicos como que no les gusta mucho sentir eso, eso fuerte que quema la garganta. Con este pisco no van a tener ese problema. Perfecto. Claro, volvamos un poquito a la historia. ¿De dónde viene el nombre Galvarino? ¿Por qué ponerle Galvarino, pisco Galvarino? Cuéntame con respecto a aquello. Bueno, Galvarino es el abuelo de mi esposo. Galvarino era, bueno, un hombre que era muy bueno, ¿cierto?, para degustar distintos alcoholes, y era muy agradable, ¿cierto?, el hecho de que él encontraba y podía catar distintos piscos. Así que en nuestro nombre del pisco, ¿cierto?, en honor a Galvarino, que un amante, ¿cierto?, de los piscos y obviamente de los alcoholes que se realizan en Chile. En la actualidad, bueno, nos decías, estaban en Horcón como, digamos, planta matriz, pero ya están ubicados acá. Aquí está la sala de venta, aquí se van a hacer también las guías, van a estar funcionando de miércoles a domingo, entiendo. Nosotros tenemos esta planta, también va a ser una planta productora. En este momento no estamos produciendo, esperamos que dentro de los próximos meses ya empecemos a producir acá también. Esta planta tiene distintas también cosas extra. Una de las cosas que nosotros tenemos en esta planta es que es una planta inclusiva. La idea es que una persona en silla de ruedas o con problemas de movilidad reducida pueda visitar la planta y pueda hacer todo el recorrido de la producción, de la parte productiva de la planta, en su silla de ruedas o con algún bastón, etcétera, y pueda hacer el recorrido completo, cosa que en otros lugares no los pueden hacer porque hay muchas escaleras, suben, bajan. Claro. En esta planta al menos van a poder hacer todo el recorrido independiente del medio de movilización o de la escasa movilización que puedan tener. Ya, ¿están funcionando hace poquito, hace un mes más o menos? Hace como 2 meses abrimos esta sala de venta. Acá también, bueno, como tú decías, cierto, también van a hacer las visitas guiadas acá. Por el momento son gratuitas las visitas, así que dejamos todos invitados, ¿cierto?, para las visitas. ¿Cómo se llama? Nosotros acá podemos darle todo el recorrido completo y darles una buena indicación de cómo se realiza, cuál es el proceso, cómo ocupamos la eficiencia energética que nosotros ocupamos, donde los productos van, no solamente uno no solo compra la botella, que ya es un producto bastante más noble de los productos que tenemos habitualmente, sino que además el proceso productivo también ocupa una eficiencia energética que nosotros lo explicamos en el camino. Entonces, cuando uno compra una botella de pisco Galvarino, no solamente compra un producto, compra un pisco más, sino que también compra una historia que hay detrás. Perfecto. En la actualidad tienen dos, digamos, tipos de nosotros pisco. Tenemos el pisco Galvarino de una sola destilación, que fue el primero que tenemos, por eso lo tenemos en esta cajita. Actualmente tenemos este de doble destilado. Nosotros el doble destilado lo realizamos destilando cabeza, cuerpo, cola o cabeza, corazón y cola, dependiendo como lo digan algunas personas. Y de esa destilación sacamos solamente el cuerpo y nuevamente ese cuerpo lo volvemos a destilar en cabeza, cuerpo, cola y nuevamente sacamos el cuerpo. Por lo tanto, o el corazón. En este caso sería, ¿cierto?, este puro corazón, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Y este es solo una destilación. Perfecto. ¿Ya? Para las personas que quieran adquirirlo, bueno, obviamente aquí en la sala de ventas, pero ¿hay otra forma de distribución también? A través de la página web o nuestras redes sociales, que también los llevan a la página web. Hay algunas botillerías que están en La Serena, ¿cierto? Y también hay algunos locales dentro de la Avenida del Mar donde también pueden consumir nuestro producto. Perfecto. Antes de que se me olvide, ¿cierto? Bueno, este producto fue premiado en Francia el año pasado compitió con muchos gin, whisky, ron, ¿cierto? Y ganó todos los espirituosos, que se llaman, que son los alcoholes transparentes. Tuvimos medalla de oro y además de medalla de oro, que hay varios productos que sacan medalla de oro en ese concurso, además fuimos el mejor de los mejores dentro de esas categorías. Perfecto. Entonces, igual cuando ustedes digan, no tenemos un producto de tanta calidad, sí tenemos un producto que es muy buena calidad. Perfecto, me imagino que eso lo llena de orgullo como tal, considerando la cantidad de tiempo que llevan trabajando en el producto en sí. Sí, entonces como que ha dado fruto, ¿cierto?, el trabajar no solamente para obtener un buen alcohol, sino que trabajar también por un bien mayor.
frente a aquello, Clara, bueno, ¿cuáles serían las proyecciones de la empresa quizás, considerando bueno, que ahora están produciendo dos tipos de pisco, sí, tienen pensado quizás? Prontamente, esto, yo creo que dentro de los próximos meses vamos a sacar un añejado, que ya lo tenemos añejando, y ya todos los años la idea nuestra es sacar un producto que sea de edición limitada. Hay, por ejemplo, productos que tenemos añejando hace muchísimos años, que los estamos añejando. Nosotros partimos no como vendiendo pisco, sino siendo una planta productora de alcohol. Entonces, por eso tenemos alcohol guardado hace más tiempo. Entonces, ¿Y los viñedos son de...? Orcón. Están en Orcón. Resulta que, bueno, las uvas también tienen distintas... distintas calidades, ¿cierto? Dependiendo de la oxigenación de la uva, podemos tener distintas calidades de alcohol. En este caso nosotros sacamos uvas mayoritariamente que vienen de Orcón, Pedro Jiménez, ¿cierto? Y Moscatel. Y esas uvas tienen una oxigenación mucho mejor y por lo tanto también tenemos un mejor alcohol. ¿Cómo recomendarías tú el beber pisco galvarino? Pisco, el doble destilado, que es el que estamos, cierto, promocionando más en realidad, se puede beber incluso con hielo. Por y, insisto, la calidad del producto uno la nota de inmediato cuando la siente en el paladar, cierto, y en la garganta uno siente que es una calidad distinta. También en cócteles, ¿ya? En cócteles se da muy bien, tenemos incluso recetas de autor de nuestro pisco, que son bastante buenas, y tenemos ahora tragos que estamos reviviendo, pero con pisco. Negroni con pisco, clavo oxidado con pisco. Tenemos distintos productos que también ya han llegado muy bien al público, ¿cierto?, que consume en nuestro pisco, porque no tiene ese... Se siente un poco que es el pisco, obviamente, que no es otro alcohol, pero tiene un sabor muy exquisito. ¿El mercado exterior es un desafío? ¿Ya lo están experimentando? Sí, nosotros estamos exportando a Estados Unidos y a Francia por el momento. Perfecto. Así que sí, estamos con muy buena aceptación también en el extranjero por el producto. Perfecto. Muchas gracias, Clara, por esta entrevista, dando a conocer tu emprendimiento, que ya tiene premios internacionales en este corto tiempo. Así que felicitamos por ese trabajo también de darle calidad, un producto de calidad, a que este Valle del Quique se siga distinguiendo por estos piscos de calidad precisamente. Te felicito entonces, Clara, por este gran producto que nos has presentado el día de hoy, ubicado aquí en nuestro Valle de Elqui, aquí en la localidad de Diaguitas y también en Orcón, pisco de calidad premiado mundialmente. Pisco Galvarino, una experiencia inolvidable.